Estamos pasando en mi familia unos momentos difíciles, una prueba desde enero. Y esto vino causándome mucho desgaste físico, esta prueba. Venía muy estresada, no podía cumplir con mis hijos, no podía cumplir con la casa, era un caos total, mucho estrés. Y empecé con dolores de mis articulaciones, hasta el viento que me daba del auto para manejar, me dolían las manos, no podía dormir, me quitaba la paz y tenía mal este hombro, bien caído. El día del ayuno, el apóstol oró y profetizó que articulaciones del hombro se iban a sanar. Yo ese día, si algunos hermanos me vieron, estaba liada con una colchita de la iglesia y no podía moverla. El peso de mi brazo era insoportablemente dolorido para mí. Y cuando él declaró esa palabra, yo dije, esa palabra es para mí, yo la tomo. Y fue así, en un segundo, que empecé a mover mi brazo. Yo soy derecha, pero alabo al Señor con la izquierda. Y estoy chalinga. ¿Ya? Y para gloria y honra del Señor, como decidí obedecer, el Señor me abrió dos puertas. Una, me habían quitado un auto. Y el abogado me dice, para que yo te devuelva el auto, le dice a mi esposo, tienes que dar entre $2,500 a $3,000, $500 el trámite, más $300 de parqueo y no sé qué más. Y yo le dije, usted no pone un peso porque Dios le va a mostrar su gloria. Y llorando, yo dándole fortaleza, pero él se iba y yo me derramaba en llanto. Llegó a los dos días y me hace así, mira la llave del auto. Y yo le digo, ¿y cuánto te costó? Gracias, me dice. No los devolvieron el auto sin ni un centavo para la gloria de Dios. Teníamos que hacer unos papeles de un terreno que estábamos perdiéndolos por falta de trámite. Entonces yo le dije a mi esposo, el Señor va a proveer, va a usar aunque sean los cuervos como usó, le dije, para alimentar al profeta, y él nos va a proveer y usted lo va a creer. Un señor que lo vio como dos horas le dice al abogado, ¿cómo está este de situación? Y le dice, no sé, pero no me ha dado el dinero para los papeles. Él no sabe cuántas hectáreas, cuánto necesitábamos. Y le dice, dígale que vaya a mi oficina. Un señor que lo vio dos horas, un día. Y le dice, ¿cómo está? Ahí, más o menos. Y le dice, tengo esto para vos. Le da $2,000, que era lo que necesitábamos para los papeles. Para gloria y honra del Señor, muy bendecida, agradecida con él. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él. Poderoso.